Hombre, la opinión pública es muy libre de pensar lo que quiera. Yo no tengo toda la información como para decir que la decisión que se tomó en 2006 fue exclusivamente política, pero el olfato me indica que pudo ser así. Que ahora se nos machaca que hayamos tomado esta decisión desde el punto de vista político, pues insisto que la gente es muy libre de pensarlo, pero nosotros de verdad que lo hemos hecho en base a unos datos que consideramos objetivos y que consideramos que nos van, digamos, a dar la razón. Entendemos que es un atraso completamente. Es un atraso y no solo desde el punto de vista ético-social, lo que supone para nosotros el maltrato a un animal y encima mostrarlo en público, sino entendemos que es un atraso en el propio libro de estilos de Televisión Española, que marcaba eso claramente como un espectáculo violento con animales. Al margen de si es interesante o no para la sociedad, era violento. Con lo cual entendemos que siendo violento y lo emiten en un horario infantil, pues entendemos que no responde más que a la desesperada acción de los grupos protaurinos que intentan buscar publicidad para evitar que ese espectáculo, que rechaza el 80% de la población española prácticamente, pues no desaparezca. Hay programas de televisión que son bastante más lesivos con la falta de respeto a la humanidad y la falta de respeto a las personas y a la intimidad de las personas que se están difundiendo en televisión, y también películas o filmes que generan una serie de violencia, que las corridas de toros no tienen ninguna violencia. De hecho, el espectáculo más sensato, el espectáculo que menos violencia genera entre los espectadores, son precisamente las corridas de toros. No es como en otro espectáculo, como puede ser un partido de fútbol, que haya heridos entre seguidores de un equipo u otro. Creo que el espectáculo más civilizado, creo que son el espectador de las corridas de toros.